de 30, último día del mes, Pedrito. Eso, Panchita, último día del mes. Por lo tanto, hay que bendecir todo lo que nos trajo abril para esperar mayo con los brazos abiertos. ¿Partamos con la bendición? Ya. Este es un día muy especial, así que vamos a pensar en todas las bendiciones que nos trajo abril. Cierre sus ojos y respiremos y digamos gracias, gracias, gracias abril por todo lo que me trajiste. Por lo bueno, por lo difícil, todo me sirvió. Hecho. ¡Qué maravilla! ¿Qué arcángel nos rige hoy día, Pedrito? Hoy día nos rige el arcángel del amor del rayo rosa, Chamuel. ¿Para qué nos sirve el arcángel Chamuel? Bueno, para amor propio, ¿no? Conectarnos con el arcángel Chamuel sirve para el amor en general, ya sea el amor propio, ya sea el amor universal, el amor a todo el planeta, el amor entre los amigos, el amor entre los compañeros de trabajo, el amor de un equipo, todo el amor que existe en todas sus formas. ¡Ay, oh, qué maravilla! Pedrito, ¿sabe cuántos seguidores ya tenemos en nuestro Instagram? ¿Cuánto, Panchita? 31.400 seguidores. 31, un número mágico. Somos un éxito gracias a la comunidad que hemos creado, Pedrito. Así, a la respuesta del público que abrió las puertas de su casa y también las puertas de su corazón para que nosotros vayamos poquito a poco entrando y hacer esta comunidad. Panchita, hoy día en la mañana le tuve que ir a la feria. ¿Ya? Porque ya no tenía nada. Y ¿qué compró? La cantidad de gente que me decía, saluda a la Panchita. Que los ve siempre, ¿o no? Sí, que nos ven siempre. Qué niña más amorosa. Lo felicito, don Pedro, porque su compañera de trabajo, la mejor. Totalmente de acuerdo. Gracias. Mucha gente nos ve, a mí también. Me dice, saludo a Pedrito Engel. Nos encanta su programa. De hecho, nuestra amiga Berni Cruz dijo, hacía falta un programa así en la gracias, televisión. Yo hago Berni. Todo lo que dice Pedro, dice. Berni, te dé una consulta porque estaba muy enfermo yo cuando me llamaste. Pero ya prontito me voy a juntar contigo. Y otra gran amiga que va a estar con nosotros, nuestra panelista estrella, Carolita Correa. Carolita, un pájaro verde parado en la esquina. Gran maestra de pineal, la de la conexión de la glándula pineal. Fabulosa, una mujer medicina. Exacto, una mujer, pero múltiple. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Mira, Pedro, no estoy de verde por casualidad, sino porque el verde manzana es la frecuencia con la cual podemos atraer la opulencia divina. Así que más rato vamos a hablar de la opulencia, que es la abundancia de toda cosa buena. ¿Qué pasa con el dinero que escasea tanto? ¿Será que nosotros nos auto-boicoteamos y solo falta alinear esas energías y ya recibirlo con las manos abiertas? Seguro que sí. Exacto. Hay que hacer un análisis. ¿Qué escuchábamos del dinero en nuestra niñez? Toda la razón, Panchita. ¿Cuáles son las creencias limitantes? ¿Cuáles son esas ideas que nos decían, por ejemplo, mejor ser pobre pero honrado? ¿Qué hacíamos con el dinero? ¿Qué le decimos a las guaguas cuando, no, no toque eso, es caca, es malo? No, vaya a lavarse las manos. ¿Se puede imaginar usted cómo se puede sentir si yo lo saludo y después digo, oye, es caca, me voy a lavar las manos? No, pues más vale tener amigos que dinero. ¿Qué más? Quejarse oye, dinero, no hay plata, que dice... no hay. Cuando los niños vienen y te dicen, oye, mamá, no hay plata, no puedo gastar en eso. En vez de decirle, en estos momentos el dinero está destinado a otras cosas. En otro momento te lo puedo comprar. Más que decirle, no hay, no hay, no hay. Toda la razón, Panchita. Algo estaba diciendo la Carolita, lo escuchamos. No, estaba diciendo otra creencia, ahora que dice que es más difícil que un camello pase por el agujero de una aguja, ¿cierto? Por el ojal de una aguja, a que un rico
entra al reino de los cielos. También podemos explicar más rato esa frase. Claro, muy culposa. Que no se trataría a los ricos de dinero, sino que a los humildes de corazón, a la riqueza del corazón, que es muy diferente. Oye, Carolita, y también somos bien doble estándar, ¿eh? Porque todo el rato la gente pela a los ricos, que si es rico seguramente lo fue de cualquier manera, pero todo el mundo quiere ser rico, pero pelan a los ricos, los demigran, pelan la riqueza, pero todo el mundo quiere aspirar a ser millonario. Pero es como mal visto también desear o querer plata. La gente cree que cuando tiene frívola, que pedir algo, superficial, escaladora. Deseos de paz, claro, deseos de paz y amor. Y vivimos en un campo físico donde hay que pagar cuentas, donde si nos reconciliamos con la energía del dinero, ¿cierto? Todo cambia y todo se revierte. Así es que más ratito nos vamos a reunir para hablar de este interesante tema. Porque Carolita, si cambiamos los hábitos, cambia también nuestra vida. Maravilloso. De todo esto vamos a estar hablando del segundo bloque. Aprender a no boicotearnos en torno al dinero para alcanzar ser libre financieramente. Me encanta esa palabra, porque hay menos prejuicio. Y llegó el momento más esperado. Usted es signo de fuego, el primero el zodiaco. Bueno, Aries. Afírmese, porque ahora viene las 24 horas la que van a regir al Aries. La Carolita es Aries. ¿Tú eres Aries? Mira, la Ariana, le encanta el dinero a los Aries. Vamos a ver qué ¿Seguro dice? A ti te dicen, ay, no te creís tan espiritual y cobréis por los cursos. Bueno, el 4 de oro justamente se trata de reservar el dinero, de cuidarlo, de hacer como una especie de resguardo para el dinero, y durante estos días, o sea, por lo menos hoy día, no gastar así deliberadamente, sino que pensar en lo siguiente: me quiero comprar este adornito, esta diosa para mi casa. Piense, ¿cuántas horas tiene que trabajar para eso? ¿Está dispuesto? ¿O mejor se queda libre y el adornito lo dejamos para otro momento? Eso es lo que dice el 4 de oro. En el fondo, no gastar en lo que no es prescindible. Claro. En este momento, como dice usted, claro. Sí, puede ser que mañana tengamos uno ese dinero cachurear. Disponible. Muy bien. ¿Y el consejo para los Aries, Pedrito? Oye, Panchita, que me gustó esa vela como gatito. No, mire, maravilloso, Beluminas. Beluminas. Mi mejor amiga, Beluminas. Para que sigan su Instagram y carguen velitas. Ya, el consejo para los Aries: la mente tiene que estar bien dirigida. Si usted tiene una dirección clara, todo llega y llega muy bien. Si uno anda disperso, la energía se desparrama y el objetivo se pierde. Maravilloso. Siempre hay que tener el objetivo claro. Signo de tierra, los taurinos, nosotros los taurinos. ¿Cómo van a estar las próximas 24 horas? Bueno, los taurinos están puro celebrando, porque es el mejor mes de su vida. Y como dijimos, mayo, aunque está súper revolucionado el cielo y viene así como un movimiento, todo va a ser maravilloso. Los Tauros están celebrando y están celebrando, ¿saben qué? Que se reconectaron, como que se conectaron de vuelta a la luz espiritual, a la fuente, ahí donde uno siempre tiene que estar conectado, porque cuando está ahí, todo es maravilloso. Está feliz. Mire qué lindo mi collarcito que me regaló mi Pedrito de regalo cumpleaños adelantado, porque yo, como soy taro, voy a estar de cumpleaños. De Palo Santo. ¿Para qué sirve el Palo Santo, Pedrito? Bueno, el Palo Santo es maravilloso porque es protección, y con ese aroma que tiene tan natural, porque no está perfumado, sino que el perfume viene original, siempre te recuerda, Panchita, donde está el verdadero perfume, allá arriba, en lo alto, en la conexión divina. ¿Y el consejo para nosotros los Tauros, Pedrito? Bueno, los Tauros, no se me pongan ansiosos. Paz, tranquilidad, confianza, fe, y van a pasar un día sensacional. Bueno, ahora viene un signo de aire, que son dos cabezas, los Géminis. Aquí está. Ponga atención. Para los Géminis. El caballero de oro. El caballero de oro es
un guía, un anunciante de la prosperidad. Así que Géminis, quédese tranquilo. La opulencia, la tranquilidad espiritual, la riqueza, la independencia económica está con usted hoy día. Maravilloso. ¿Y el consejo para los Géminis? Bueno, los Géminis tienen ideas brillantes. En este momento hay muchas ideas que están pasando por su cabeza. Anótelas, no las olvide. Y también póngalas en su corazón, porque son ideas que la Divina Providencia está trayendo para usted. Maravilloso. Signo de agua, los Cánceres. Ya, Panchita, aquí está para Cáncer. Vamos a hablar también sobre los elementos de los signos hoy día, ojo. Sí, si nos da el tiempo vamos a hablar de los cuatro elementos que rigen a todos los signos. Y Cáncer tiene el caballo de copa, un buscador del amor como Lancelot. Un jinete que va en busca de esa copa, de ese santo grial, que es donde todos tenemos que deberíamos poner la atención. La búsqueda de la divinidad, del amor verdadero, que es el amor divino. El amor ¿qué es el amor incondicional. Divino? El amor incondicional, claro, ¿no? Y el amor también que llega también de la divinidad y que calma, calma, calma. Yo siempre digo ese salmo. El Señor es mi pastor, nada me falta. Es como si estuviera uno de la manito del Creador. Esa confianza que se tiene en la niñez con la mamá. Y el consejo para los Cáncer. Bien, Cáncer está contento, está tranquilo, eso le hace muy bien. Le doy un consejo bien bueno. Hoy día, tome un vasito de agua, cierre sus ojos y piense todo lo que usted anhela. Todo lo que desea. Y el agua se va a imantar. Y usted trayito, trayito, le va a ir dando al cuerpo una señal. Lograr ese objetivo. Claro, y el signo de fuego que es son los leones del zodiaco. Los leones, ahí tenemos un gatito león. Aquí tenemos un gatito león. ¿Cómo van a estar los Leo estas próximas 24 horas? Los Leo hoy día amanecieron un poquito nostálgicos. Es como que se conectaron con cosas que se fueron, quizás con amores que ya no están, quizás con su mamá que partió, que ahora viene luego el día de la madre. Están un poquito melancólicos. También el día, la luz, Pedrito. Sí, la falta de sol. Está bien. Nosotros somos humanos y tenemos derecho de que todas las emociones y todos los sentimientos salgan. Así que disfrute de esa melancolía, póngase un tango, un bolero y deje que vaya saliendo todo eso que está guardado. De a poco, de forma mágica, ya va a estar de nuevo sonriendo, contento y alegre. Obsérvelo. No hay que guardarse las emociones, ¿no es cierto, Panchita? Hay que observarlas. Y darse cuenta para que no se convierta, no se transforme pues, en emociones negativas. Eso. ¿Y el sol, la luz, Pedrito, no afecta nuestras emociones? Muchísimo. Porque tiene todo nublado. Sí. Pero sabe que también es lindo mirar y conectarse con eso y decir, yo también tengo un otoño en mi corazón. También tengo un clima en el cual, igual que los árboles, tengo que botar mis hojas, tengo que invernar. En el verano, rico. ¿Qué hacemos? Sacamos todos los muebles para la terraza. En el invierno los enteramos. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Así que cuando no hay luz, ahí, tranquilito. Calentito en la camita. Eso, ¿no? Y además que encendemos la estufa, nos vamos hacia adentro. Oh. También el invierno tiene sus ventajas, Panchita, porque en el verano los hijos, uno va para allá, el otro para acá, veganían así. En el invierno están todos en la casita alrededor del fuego. Rico, hoy día están en la casita, mañana es feriado. Aprovecha a hacer una sopita, cocinar rico y comer en familia. Acostarse a ver una peliculita, comiéndose un chocolate. Esos son los panoramas ricos de invierno. Del invierno, muy bien. Y el consejo, y una sopaipilla, día de sopaipilla también. Y la sopita que sabe usted que simboliza el espíritu de los ancestros. El consejo para Leo. Usted siempre va a brillar. No importa si hoy día despertó melancólico y así un poquito triste. Siempre va a brillar porque usted es el sol. El sol es su regente. Usted es
esa reina, ese rey que todos admiramos. No se preocupe, sea auténtico y disfrute. Y brille. Sí, y disfrute de todo, de la luz y de la sombra. Bueno, otro signo de tierra, los Libra. Ah, Virgo, Virgo, Virgo. Muy bien, Panchita, aquí va el mensaje para los Virgos. ¡Wow! Pero qué cartaza. Esta no es una cartita, es una cartotaza. Es el 9 de copa. Se dice que es la mejor carta del tarot, es la carta del deseo, no del deseo, del deseo. Cumplido. Sí, que cuando usted obtiene esta carta, quiere decir que está tranquilo porque todos sus deseos ya están cumplidos y si no, es como si así estuvieran. Así está nuestro Pablo Galleguillo, anda sí, feliz. Sí, anda feliz, hoy día ya ni pisaba en la tierra. No, para mí que anda enamorado y con la billetera bien contundente. El coco de hilo llenito. Y el consejo para los Virgos. Nunca se olvide que hemos venido a esta encarnación a ser felices, a disfrutar. No se amargue. Lo más importante es estar conectado con la fuente. Lo demás, todo llega rápidamente. Virgo, usted nació para ser feliz y ese es su lema para siempre. Y en confianza, signo de aire, los Libra. Yo juraba que los Libra eran de tierra. Qué no. Bueno que vamos a hablar de los elementos. De los elementos, para aprenderlos bien. Libra, signo de aire, de la balanza. Acuérdese ayer que con... Ayer fue o no, no me acuerdo cuándo, ya no importa. Hablamos de eso, de Libra, de la balanza. Y esta es una carta que simboliza que los ancestros están mandando señales, energías. Y rápidamente todo se va a solucionar. ¿Sabe cómo se llama esta carta? Rapidez. Aquí están unos caballos que van volando con un ángel arriba, como diciendo, tranquilo. En este momento los ancestros están mandando energía, energía, energía. Hay que estar atentos, sí, para recibirla. Maravilloso, Pedro. El 8 de basto, una gran carta. ¿Y el consejo para los Libritas, Pedrito? Bueno, el consejo para los Libras, amor, amor, amor. Eso es lo más importante porque ustedes son del signo del amor. Ustedes son los que representan a Venus en la Tierra. Por lo tanto, hable con amor, trate a los demás con amor, sienta amor y ámese. Ámese a usted mismo. Qué rico. Signo de agua, Escorpio. Escorpio. Aquí, Panchita, está la carta de los escorpiones. Mira, una carta maravillosa, justicia. Ah, la justicia. Sí, la diosa Atenea, que trae el equilibrio a toda la Tierra y a todo el planeta. Por lo tanto, usted hoy día confíe de que existe una justicia divina que llega en cualquier momento, porque realmente la justicia divina existe. Es ¿cierto, verdad, Panchita? Existe para todos. Para los que nos han dañado y cuando nosotros dañamos. También. Y se paga en la tierra. Aquí, mire, John Lennon... le estoy echando canelita a nuestra plantita que crece sin sol y sin aire para que vean la buena energía que hay acá. Crece con el puro amor. Porque mi mamá y ahí me ha enseñado... le salieron guaguitas a los sí, lados. Mi mamá me ha enseñado que la canela es muy buena para las plantas para evitar que se infeccionen. Es verdad, yo también la uso. ¿Y consejo para Escorpio, Pedrito? El consejo para Escorpio, la verdad siempre triunfa. Y ustedes son un signo muy verdadero. Jamás van a andar con dobleces ni con reveses. No, son directos. Directo. Eso es algo que todos admiramos en los escorpiones. Siga siempre igual. Son valientes. Valientes. Bueno, ahora viene un signo de fuego, Sagitario. ¿Cómo Sagitario. Van a estar los espirituales, los aventureros del zodiaco? Bueno, los Sagitarios siempre miran para arriba y ¿con quién se conectan? Con las estrellas. Los Sagitarios son personas muy, muy luminosas y justamente salió la estrella. Déjese guiar por todo ese cosmos, ese universo. Dígale, te entrego todos mis problemas, todas mis carencias. Las entrego a las estrellas para que ellas me guíen
por el camino de la luz y del amor. Esa carta, la estrella, cuando sale, ¿qué significa? Mira, Panchita, para el signo. Es un lucero, es una estrella que te va guiando, guiando, guiando hacia donde tienes que ir y hacia donde te espera la verdadera luz, que es la luz divina. El cumplimiento de los deseos también, ¿o no? Sí, pero esos deseos se cumplen si tú sigues ese sendero luminoso de espiritualidad que las estrellas te están señalando. Perfecto. ¿Y el consejo, Pedrito, para los Sagitarios? Bueno, Sagitario son un signo de fe y que contagian su fe a todo el mundo. Qué rico es tener a Sagitario cerca, ¿no es cierto? Siempre están tira para arriba. Aunque estén bajoneados, te van a dibujar una sonrisa, te van a echar una talla, buen humor. Qué rico. Eso de Sagitario es la misión que tienen. Cúmplanla. Siempre tira para arriba. Maravilloso, Pedrito. Nos van a quedar tres signos para la vuelta a comerciales. Bien. Porque ya está la Carolita Correa preparada para hablarnos de cómo atraer el dinero que, tan adorado, que a veces nos autoboicoteamos. La abundancia, el dinero, el amor, la salud, los amigos, los buenos amigos, la prosperidad. Y la opulencia, como le gusta decir a la Carolita. Yo aprendí de ella esa palabra. Yo también aprendí de ella de la palabra. Yo aprendí muchas cosas de la Carolita, como de usted también. Así que una... totalmente en vivo y en directo. Así es. Bueno, seguimos con el horóscopo, Pedrito. Signo tierra, Capricornio. ¿Cómo está la energía de los Capricornios, Pedrito? Acá está la carta de los Capricornios, el 2 de bastos. La unión hace la fuerza. En este momento, usted todas las ideas que tenga, únalas también con todo lo que hay en el lugar donde usted va a hacer las cosas. Por ejemplo, si usted va a hacer un emprendimiento aquí, antes hubo otra cosa, únala, saque fuerza. La unión hace la fuerza. Siempre lo que parece opuesto, al final tiene que terminar uniéndose. No se oponga a nada. Ya los tiempos no están para discutir, no. Ni para... Yo cuando la gente empieza con la polémica, o ¿cómo se llama eso? Con el... ¿no? Tongo. No, con el diálogo opuesto. Ah, bueno, el cagüín, ya. La queja, la cuando excusa. La gente empieza a llevarte la contraria, yo al tiro le digo, tienes toda la razón. Tienes la polémica, esa es la palabra, claro, que sí. No. La polémica no enganche. A contradecirte. Sí, no enganche. Usted todo diga sí, claro, toda la razón. Ay, preocupo. Y ocupe toda su energía en lograr sus objetivos. No se detenga en ninguna polémica. Muy bien, porque además uno pierde energía. El consejo para los Capricornios. Bueno, consejo por los Capricornios, no se olviden que ustedes tienen una gran energía, un poder psicotrónico mental poderoso. Lo que ustedes se proponen, lo logran. Nunca se olviden de eso, del poder de convicción y el poder de acción que tiene Capricornio. El aire, ahora viene los Acuarios. Pongan mucha atención cómo va a estar su energía en las próximas 24 horas. Es el fin de las dificultades, es el día de espada, ya hay todas las dificultades, ya pasaron y empieza despacito a amanecer, un amanecer livianito, porque ya todo lo demás, los conflictos, los miedos, lo que lo asustaba, todo eso ya pasó. Si usted estuvo enfermo, si tuvo un mal diagnóstico, todo eso ya quedó atrás. Ahora un amanecer dorado con muy buenas novedades. Eso simboliza el 10 de espada. Consejo para los Acuarios. Los Acuarios son portadores de fe. Los Acuarios son los que ven el mundo siempre un poco más allá de lo que ven los demás. Son futuristas. Son súper intuitivos, me consta, unos brujos. Exactamente. Eso es muy importante que no lo olviden ustedes. Siempre tienen esa mirada adelantada de la vida. Y el último signo de agua, Piscis. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. La fuerza. Acá hay una combinación maravillosa. El alma y el ego deciden trabajar juntos, sin pelearse. Simplemente el alma se impone por presencia y el ego cede amorosamente de trabajar juntos. Porque no están los tiempos para pelear. No.
Están los tiempos para unirse. Así que muy bien, Piscis, que el ego se sometió a los deseos del alma, pero sin violencia, sin denostar a nadie, simplemente decir, juntos vamos bien. Muy bien, Pedrito. ¿Y el consejo para los piscianos? Bueno, los piscianos que viven en el reino de Neptuno tienen que tener presente siempre la fantasía, eso que la imaginación ve que la realidad no existe. Siga esa fantasía, siga esa imaginación, porque esta no es la única realidad. Ustedes ven otras realidades paralelas que también existen. Recuerden mandarnos sus videos, sus preguntas, sus inquietudes para que Pedro y la Carola les respondan todo lo que necesitan. A nuestro WhatsApp es +569-7488-6520 o nuestro Instagram, Pedro y Pancha. Pueden mandar videos, audio, todas las consultas, pero sí una consulta, ¿no es cierto, Pedrito? Sí, que se enfoque en lo que siempre hemos dicho. Y soy profesor de castellano. Enfocarse. Porque si uno abarca mucho, poco aprieta, decían, ¿no es cierto? Ya está con nosotros la Carolita Correa, nuestra panelista estrella, y nos va a enseñar sobre la abundancia. Así es, chiquillos lindos. Escucha atentamente su horóscopo, Pedrito Engel. Gracias. Bueno, hablemos de la abundancia. En la tele hay poco tiempo, así que vámonos con todo. Concreto. A mí, como Pedro dijo, a mí me gusta referirme a la opulencia, que la opulencia no tiene contrario, porque la riqueza es lo contrario de la pobreza y así, ¿verdad? Cuando hablamos de la opulencia es algo que está vibrando, que existe en las otras esferas de manifestación, como decía Pedro también, en los otros campos de perfección. La opulencia, que es la abundancia de toda cosa buena, nos pertenece a todos nosotros como herencia. Por lo tanto, para poder tener esa herencia, tenemos que sintonizarnos con esa energía, ponernos a tono con esa energía, aplicar, como yo siempre digo, la automaestría. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de dinero, Pancha y Pedro, al revés, el programa Pedro y Pancha, es como que ocurre algo curioso. Aparece, fluye un sentimiento de envidia, de carencia, de pelea, miedo, digamos, de ego, ¿cierto? Y de miedo, comparación, miedo, de miedo con otras personas. Por lo tanto, si ustedes comienzan a visualizar o a sentir lo que yo les estoy diciendo, aparece energéticamente como un rayo, como pap, se corta la energía. No hay un camino o un vínculo, ¿cierto?, fluido con la energía del dinero. Si hablamos de lo invisible, de la energía, lo real es en lo invisible, ¿cierto?, en el origen. Por lo tanto, el dinero también es una energía, que si nosotros comenzamos a abuenarnos, a ponernos en onda, digamos, en sintonía, sin discusión, sin envidia, sin comparación, automáticamente, ¿qué hacemos? Literalmente abrimos un portal, un puente, un camino que nos vincula con esa energía del dinero. No lo digo yo. Yo creo que lo dice mucha gente y me encantaría que personas que han podido ver el cambio del antes y el después cuando se trata de la energía del dinero, que puedan dar sus testimonios porque le va a servir a muchas personas. Fíjense también cómo nosotros nos auto-boicoteamos, porque encontramos todo caro, porque claro, decimos que el dinero hace mal, que el dinero... Pedimos rebaja, por ejemplo, ¿no? Compramos liquidación. Pedimos rebaja, decimos que el dinero llega y se va, que la gente que tiene dinero es frívola. Y todo esto viene por un paradigma creativo o una creencia que traemos, lamentablemente, en nuestra memoria genética biológica. Y que han inculcado mucho las religiones. Por supuesto. Entonces heredamos esta creencia como un patrón limitante, que es bien peligroso, me atrevo a decir yo, porque necesitamos, requerimos de hacer así, ¿cierto? Romper con ese patrón de baja frecuencia, porque solamente nos limita y no nos deja avanzar, ¿sí o no? Entonces, claro, cuando nos damos cuenta de que en realidad, mira lo que les voy a decir, ¿eh?
Cuando un ser, una persona, comienza a recuperarse, ¿cierto? Cuando digo recuperarse es a encender toda esa luz o esas memorias que somos en el origen, le pertenece la opulencia. Piensa tú que los maestros ascensionados se sirven comida en unas mesas maravillosas con cubiertos de oro, con copas de cristal. La mesa bien puesta, todo lindo, lindo para ellos. No es porque sean materialistas, sino porque, porque sintonizan, porque hacen encaje con todo lo que es de alta frecuencia, por supuesto. Entonces, comenzar a mirar el dinero como una energía es mucho más simple para comenzar a trabajar en aquello que nosotros llamamos la energía del dinero, ¿cierto? La frecuencia del dinero. Pero no solo la plata como tal, ¿eh? Porque hemos conversado largamente con Pedro también en nuestro programa reunido. Que es la, bueno. ¿Qué día es reunido? Los miércoles a las 10:10 de la mañana nos juntamos con Carolita Correa y siempre tenemos invitados brillantes. Ya saben, ¿dónde? En el Instagram de la Carolita. Eso, y en el de Pedro. En ambos. Se van turnando. Oye, otra cosa, Carolita, que hay un libro que a mí me encanta que se llama Los secretos de la mente millonaria, que lo recomiendo mucho porque, claro, el título dice, ah, ya, millonario, pero no, habla de que uno tiene un propósito de vida que al final es para entregar un valor a otros, no solamente para uno. Y pasa que también nosotros no nos juntamos. Si yo quiero ser millonaria, yo me tengo que vincular y admirar y leer sobre la gente que ha alcanzado lo que yo quiero alcanzar. Porque se supone que como somos personas electromagnéticas, nos mimetizamos y nos con quienes nos vinculamos. Entonces, si yo me vinculo, no sé, pues con gente que, ay, que el dinero, que es cochino, que es malo, que es mejor ser pobre pero honrado, un poco así voy a empezar a vivir y a pensar. Yo también. ¿Sabes qué? Sí. Pienso, dale, Pedro. Yo también pienso, no sé, en mi caso, porque aquí cada uno está exponiendo sus formas de... Exacto, cada uno. De creencia con el dinero. Yo hace tiempo me di cuenta que el dinero viene de la divinidad, porque por algo se creó la divina providencia. Exacto. Si yo tengo algún problema económico, simplemente hago como una reunión de directorio y hablo con la Divina Providencia y le digo, Divina Providencia, yo he hecho todo lo posible humanamente, pero te pido por favor que este mes resuelva mi situación económica, porque por algo tú te llamas así, Divina Providencia, que provee día a día lo que uno necesita, infalible. Sí, pues Pedro, yo coincido contigo, Pancho. Yo creo que hay un montón de caminos para llegar, ¿cierto?, a traer la energía del dinero. Mi expertise y mi experiencia es a través del camino de la energía, ¿cierto?, donde no me comparo con otros, sino que simplemente yo enciendo todas esas memorias que traigo, elevo mi me conecto a lo superior y pido. Fíjate que hay casos extraordinarios que yo conozco, me incluyo también. Les voy a contar uno. Ya, creo que una vez te lo conté, Pedro, no sé. Recuerdo que yo estaba, requería, deseaba, que es otro tema que vamos a hablar un ratito más, terminar de construir una casita, una para que yo tenga hospedaje para cuando hago mi seminario de la piñal. La casita azul. La casita azul. Pero me faltaba un montón de plata, me faltaba más de la mitad del dinero y no lo tenía. Y como no tenía cómo conseguir tanto dinero, dije, bueno, voy a trabajar para arriba. Y justamente empleé lo que dice el Pedro, bueno, y lo que yo conozco también, y empecé a decretar y dije, a ver, dije yo, ¿por qué no me pueden llamar de un comercial? Yo estaba bien alejada de las pistas, pero, y empecé a crear. Miren, pasa mes y medio, recibo un llamado desde México y me dice el gerente de una gran compañía, y me dice, te queremos de rostro. Y yo pensé que era una broma. Me dice, te llamo en una hora más, te mando un mail. Me mandan un mail, me ofrecen exactamente la cantidad de dinero que yo requería para terminar la construcción. Lo más curioso fue que después estábamos grabando el comercial, que fue súper apoteósico. Y te veías regia. Y fíjate que yo estaba con mi celular, con una carcasa color violeta, porque a mí ustedes saben que me encanta Saint Germain. Y llega el gerente y me dice,
qué bonito el color de la carcasa de tu celular. Y yo lo miro y me dice, es violeta, igual que la marca de Cicatricure Gel, que era el producto. Y yo dije, ay, dije ya, gracias, gracias, gracias. Ahí como que me confirman, ¿cierto?, que esto había sido un regalo. Historias como esta hay muchísimas. Muchísimas. Miren, ganar dinero no necesitamos esforzarnos, no necesitamos pensar mucho, necesitamos comenzar a vibrar en felicidad. Pero para eso hay una clave súper importante. Un segundo, Carolita, te dejo una pregunta clave. ¿Cuál es la diferencia entre abundancia y prosperidad? A la vuelta comerciales la respondes. Vamos a una pequeña pausa. Correa hablando sobre la abundancia. ¿Cuál es la diferencia entre abundancia y prosperidad, Carolita? Bueno, la abundancia, cierto, es ser abundante, abundante en amor, abundante en amigos, abundante en no sé, en todo, ¿verdad? Y la prosperidad también es un sentimiento, una palabra que hace prosperar la abundancia, ¿cierto? La prosperidad son como los buenos augurios, por lo tanto son dos palabras que es bueno utilizar. Tú sabes que yo siempre recomiendo creerse el cuento, como decimos bien en Chile, anotar, escribir tu plan de opulencia, tomar una carta, de cierta manera conectarte como tú lo desees, sentir que es ese ser energía, ese ser grande que tú eres quien está escribiendo, y tú puedes escribir tu carta de los deseos, donde la clave es dar por hecho aquello que deseas. Ya está, no hay posibilidad de error. Otra técnica es visualizar aquello que deseas, visualizarlo, ensoñarlo, caminarlo, respirarlo, pintar sus paredes o olerlo, hacerlo muy tangible, porque a medida que lo creamos dentro, le damos la fuerza para que se manifieste afuera. Eso es súper importante, saber qué creamos adentro. Nosotros con la Panchita aquí hicimos un mapa de la prosperidad cuando partió el programa. El primero y segundo día, oye, olvídate cómo nos ha ido con todo lo que hemos escrito ahí, enfocado, y el programa ha resultado una maravilla. Es que también la prosperidad tiene que ver con un propósito de corazón, con un servicio que uno le da como a la comunidad. Como tú decías, que el propósito tiene que hacerle bien a todos. Exacto, lo que dicen los secretos de la mente un millonario. Sí. Que uno viene con, al final el millonario no quiere cerrar su fábrica porque de él depende mucha familia. Entonces, ahí cuando uno da la vuelta, dice el libro, y Dios o la divinidad te apoya porque tú le vienes a dar un valor a la gente. Por ejemplo, mi propósito era hacer un programa de espiritual, de crecimiento personal, porque una, me sano yo y también sano a las personas, ¿me entiendes? Y aquí estamos. Bueno, sí. Lo que tú acabas de decir, Pancha, es una tremenda clave. Cuando nuestros deseos tienen incluido, ¿cierto?, o traen consigo un deseo de servicio para otros, para un servicio, siempre llegan, porque tienen una fuerza doble. Mira, para que nosotros manifestemos acá, lo más importante es el poder del sentimiento, ese poder del sentimiento cuando uno está convencido de aquello que está deseando, porque eso es el arco de flecha, el elástico, que permite que nuestro deseo tome tanta fuerza que colapsa las leyes de este campo, pudiendo, cierto, manifestarse y materializarse. Pero saber, y algo que ojalá que, claro, nos comencemos a acostumbrar, que nos cuesta un poco, saber que adentro creamos, no creamos afuera, creamos adentro con la fe, total, con la certeza, con la convicción, con el poder del sentimiento, escribiendo. Y los maestros crean ensoñando, ellos ensueñan, ¡pum!, y ya está, sin esfuerzo. Por lo tanto, aplicar eso es súper importante. Y por último, recomendar tener un deseo. Hay personas que a veces no saben desear, viven la vida como si la vida fuera así nomás. Cuando nosotros comenzamos a potenciar un deseo, yo les digo a todas las personas que nos están viendo ahora, hagan la prueba, toma un deseo, anótalo, escríbelo, suéñalo, mastícalo, cántalo, pídelo, cántalo.
cántalo, báilalo. Soñar todo. Es desear la dicha. Ay, qué lindo. De nuestro porvenir. Bueno, ahí tenemos los códigos con Pedro. Y prueba tú mismo y tú misma cómo efectivamente funciona, resulta. ¿Pero por qué? Porque las leyes son infalibles, ¿cierto? Lo real es en lo invisible, en la energía y en el origen. Y por suerte, nosotros nos movemos solo en resultados. Y cuando estamos conectados a un campo de energía mayor, Dios, la divinidad, los ángeles, los maestros o nosotros mismos en nuestro origen, podemos, ¿cierto?, tener el control de los campos de la Tierra. Pero para eso es como destapar la cabeza, destapar la visión y saber que somos mucho más poderosos de lo que pensamos y mucho más de aquello que vemos en el espejo. Porque al final, Carolita, uno viene a co-crear a la vida, a aportarla al planeta. Y es por eso también que hay gente que ha alcanzado grandes sumas de dinero y lo pierden. Porque al final malutilizan el dinero, al final el dinero se les transforma en un daño a las otras personas y se van a la chuña, pues se quedan pobres. Hay, o gente que ha ganado el loto, por ejemplo. Sí, hay que activar el hada madrina o el mago Merlín que llevamos dentro. Porque ellos, ¿no es cierto?, manifiestan con alegría, con canto. Todos llevamos un mago, una maga, una hada madrina adentro y hay que activarla para que nos enseñe a vivir en opulencia y en alegría y sin esfuerzo. Y otra cosa que una vez aprendí, no me acuerdo si de ti en tu Zoom o de alguien, que la existencia era sabia. Si yo le robaba a alguien 100 pesos, para la existencia era lo mismo que le robara millones. Entonces ahí viene el karma de plata, como lo que dice Pedro, no pidas rebaja o si te quieres comprar algo, cómprate lo que te gusta, no lo más barato, ¿me entiendes? No hagas daño con el dinero, no te aproveches de alguien que está mal de dinero para aprovecharte y sacarle más, ¿me entiendes? O rebajarle más. Yo creo que hay que tener un justo equilibrio en eso, ¿o no? Sí. No olvidar la frase aquella de nuestras madres, de nuestras abuelas: Dios provee. Dios provee. Y se han dado cuenta, le hablo a ustedes y a toda la gente que nos está viendo, que cada vez que has estado pero así complicado de dinero o que te falta para rellenar la olla, siempre llega. Por lo tanto, cuando vivimos en esa certeza, en esa confianza, saber que nunca me va a faltar es algo bien, no es fácil, pero podemos hacerlo y eso nos permite estar contentos, vivir en presente y no estar como asustados con miedo por aquello que vendrá. Y es tan importante también en estos tiempos ascensionales de que las personas saquemos nuestros deseos, saquemos aquello que nos apasiona, aquello que nos gusta, porque cuando trabajamos en lo que amamos, el camino se abre de una manera impresionante, porque el universo nos premia por eso. Nos dice, está siendo sabio, está siendo valiente también. Por lo tanto, un premio es que te abren un camino de luz para que tú empieces, ¿cierto?, a desarrollarte en aquello que tú traes, porque todos nosotros tenemos dones. Exacto, sí. Porque además tú elevas tu frecuencia, andas contento, por lo tanto atraes, andas agradecido, por lo tanto atraes más cosas buenas. Bueno, hay muchos ejemplos de esto que estamos hablando. Yo también quiero contar de que muchas veces en mi vida, cuando quedé viudo, con tantos niños chicos, tenía mucho miedo a que no iba a poder educar a mis hijos, darle una educación, porque el miedo me agarró. Pero me acuerdo que una vez una persona en la calle, yo iba en el Paseo Humada, estoy hablando del año 80, y se me acerca una persona, una señora mayor, y me dice lo que acaba de decir la Carolita: Dios provee, mijito. Sus hijos van a terminar de estudiar en la universidad gracias a su trabajo. Imagínese. Yo no alcancé a hacer ni así, ni así, ni así. Y yo dije, ¿y dónde está esa señora? Me acuerdo hasta hoy día que lloré ahí. Y dije, realmente Dios provee no solo dinero, sino que la palabra de consuelo, el momento justo, la persona exacta.
Oye, y también saber, chicos, que la felicidad, la opulencia, no se traduce en plata, porque como bien dijo Pancha hace un rato, hay muchos millonarios que no son felices, ¿verdad? Cuando hablamos de opulencia, hablamos de felicidad, hablamos de amor, pero el amor con mayúscula, no el amor en polaridad, sino que ese otro amor. Y eso llega cuando nos sentamos a meditar, cuando nos sentamos a conectar la pineal, cuando nos sentamos a agradecer, cuando miramos el sol, cuando nos conectamos con eso superior, automáticamente se abre esto. Así que tarea para la casa, a todos nuestros telespectadores. Anota tu deseo. Nunca más critiques a alguien que tenga dinero. No veas el dinero en carencia. Trata de meterte en una burbuja y decir: soy abundante, vivo en opulencia, soy un ser de luz. Busca un millonario. Busca un millonario que me admire. Yo fíjate que en mi casa tengo a Agnelli, porque Andrea ama a Agnelli, lo ama. Porque es de la Juve, un gran empresario, el que fue dueño de la Fiat, de un montón de empresas importantes. Entonces tengo un cuadro de Agnelli en la parte de la prosperidad de la casa, del Feng Shui. Así que paso y le digo: Agnelli, Agnelli, mimeticémonos. Divina Providencia. Yo tengo una imagen que me regaló mi querida amiga Katanup, que tiene, ella trabaja con las esferas del dinero, tiene un libro súper recomendado que se llama Las esferas del dinero, y la buscan en arroba Katanup. Y tengo ahí, estoy mirando justamente en una de mis murallas, ¿cierto? La diosa de la abundancia y la prosperidad, Lakshmi. Que energéticamente trae tanto, ¿cierto? Y oye, ella cumple con la felicidad, Carolita, el amor, la prosperidad. Carolita, te quiero hacer una pregunta. Mucha gente nos está preguntando si tú estás próxima a dar un curso o algún taller para que nos diga, por favor. Mi Pedro querido, siempre. No, yo quería contar que hoy día en la tarde, a las 20:30 horas, vamos a tener una clase entretenida donde vamos a hablar de cómo mantener en alta frecuencia, en amor y en prosperidad, todo lo que estamos hablando, nuestros hogares, pero no desde la mirada tradicional, si es que desde la mirada de la energía, donde además tengo estas dos velas hermosas que tienen mucho significado. Voy a regalar una, ¿cierto?, en nuestra masterclass de hoy en la noche. Si quieren inscribirse, ahí en arroba Carola Correa, ahí están las chiquillas ahí respondiendo y todo. Hoy día a las 20:30 va a estar bien bonito. Es una mirada bien interesante, porque no cuidar la casa desde la protección, porque tengo la atención en sacar lo malo, sino que cuidar nuestro hogar desde la luz. ¿Te das cuenta que es muy diferente? Muy distinto. Y energéticamente es muy poderoso. Vamos a hacer un ejercicio. Ya saben, arroba Carola Correa. Carolita, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Pedrito, despídase su público. Un abrazo, Carolita. Un abrazo a toda la gente que hoy día con la Panchita nos abrió la puerta de su casa para juntarnos, hablar del alma, del ser, de la luz, de la espiritualidad. Y hasta mañana, que es feriado, pero igual, Panchita, vamos a tener programa. Mañana los vamos a estar acompañando como siempre. Sí. Así que descansen, que es primero mayo con Pedro y Pancha, obviamente por las pantallas de TV Más. Gracias.